es posible para acordarse esas cosas, y si no, ya ustedes saben, en caso de duda, tocar, como sea. Ok, pero entonces vamos a empezar con el escáner. Tenemos un... Okay, perdona un segundo. ¿Y si afinamos? Bueno, al que le importe que nada. Es que como no tenemos, como no tenemos piano, pensé que... medianas y bajas, que hicimos todas las notas. Volar al grupo, y la regla es, si tienes alguna duda, te pegas al grupo que más te guste. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Tiene que haber absoluta libertad y completa imprecisión. Si sabemos lo que vamos a hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? Muy bien. Entonces, tanto extrañas, así místicas. Su cultivo ha sido un tanto denostado por los jardineros. A pesar de ello, son bastante populares en nuestras casas. Algunas tienen forma de planta carnívora, pero parece ser que no llegan a comerse ninguna mosca, mosquitos. Thank you.
¿Con qué la combinamos la nota larga alta? No, porque esa sería morph. Ok, esa no me funcionó. Pero, exacto. Un hit combinado con nota larga alta. Entonces es un hit, pa, en vez de ser pa. Ah, vale. Esto sigue. ¿Entiendes? Eso era un poco para poder articular y poder hacer los acordes así, tipo una especie de arreglo de Gil Evans on acid. Los arreglos de... Entonces eso es básicamente para poder combinarlos. Entonces generalmente eso los haré para, por ejemplo, combinar un hit con una nota larga alta o un hit con una nota larga media o baja, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer. Y cuando descubro algo, por ejemplo, eso fue una cosa que tú agarraste un ritmo que me pareció muy sabroso cuando recogiste el darbuka y tú te pagaste, John se pegó inmediatamente y yo quería que los demás... Yo quería hacer minimalismo con eso, pero claro, no iba a ponerme minimalismo, no sé qué, sino que entonces los apunto a ellos, digo, resto del grupo, match, ok, resto del grupo, match, improvisar. Entonces ustedes se pegan con ese groove y hacen lo que hacen. Sus hojas y sus raíces aéreas. Hay incluso unas orquídeas que, a pesar de su forma tan inocente,
Thank you.
Sumamente preciso, es decir, yo puedo decir do, re, mi, fa, sol, la, si, o puedo simplemente pedir que se toque de manera puntillística y que suba el volumen y baje el volumen. Hay gestos que son más amplios, gestos que son más pequeños. Entonces nosotros vamos construyendo la obra y yo voy tratando de canalizar lo que hace uno y mandárselo a otro que a lo mejor no lo ve muy bien, ¿no? Entonces ustedes, como todos tienen la voz, tienen que saber dos signos. Uno es este, que es simplemente hablar. Entonces le hablas al vecino, le echas un cuento y tal. Pero me tienen que estar viendo porque hay dos signos fundamentales. Uno es con la mano abierta así. Cuando hago esto, queda como un CD que se queda pegado. O sea, que si yo estoy hablando cualquier cosa, se queda, entonces tiene que quedar arma como una rítmica, ¿no? Entonces vamos a probarlo. A ver, se hace así. Entonces yo... Uno primero da el signo, en este caso es todos, hablar, entrar poquito a poco cada uno. Entonces, todos, hablar, entrar, empieza. Lo otro es esto, que es un hit, que es básicamente... No sé cómo se diga en español, un acorde, un ataque preciso, donde si estamos hablando, en este caso, cuando le hago así, quiere decir que la voz es la voz cantante, ¿no? Entonces, voz cantante, preparo el hit, ¿ok? Entonces, vamos, por favor, no les hemos pagado para que estén sentados así. Que no les pagaron. Oye, entonces vamos. Voz, ok. Todo el mundo junto. Muy bien. Entonces, yo lo voy a poner a funcionar a ellos. Y nosotros con lo que tenemos vamos a tratar de hacer algo. Una sola cosa más. Cuando el golpe es así, yo voy a hacer. Que quiere decir que se van quedando pegados como el sí, pero cuando es así, se quedan pegados a en lo que están haciendo. Muy bien. Ok. Señores. Okay.
Pero si hago así, un poco más abajo.